Si no te importa, No me para... importa, perfecto. Bueno, espera, esperamos a que el... Ya está, ya está, ya. Ah, perfecto. Si solo tengo que cambiar una pantalla y ya está funcionando. Ahora si quieres las cuelgo así para que también las veas. No, Sin yo la veo tener que... perfectamente, no te preocupes. No. Yo creo que a lo mejor hay algunas que se conocen hasta de memoria. Algunas, dice. Por decir algo. Sí, luego dice jugador medio, no exces. Es para que te confíes. No, no. Luego eso, cuando la película me la cantáis, ¿vale? Por eso me va. Mi primer veto. ¿Has visto lo que es el veto? ¿Lo contamos? ¿Se lo cuenta? Hemos vetado despliegue mecanizado. Bueno, he vetado yo, jugador azul, despliegue mecanizado. Vale. Esto es condiciones favorables, posiciones fortificadas, refuerzos rápidos. Aquí estaba despliegue mecanizado. Se puede ver. Gran ofensiva y cerco en despliegues. Y en objetivos, interceptar las transmisiones, intercambio de rehenes, sabotear los evaporadores de humedad. Vale, voy a quitar esto. Interceptar las transmisiones fuera. Yo voy a quitar. Claro, es como que es un agujero enorme. No, espera, no, es para eso. Vale, no, creo que voy a poner la de posiciones. A ver si aguantamos un poquito más. Pues cerco con rehenes. No es mala opción. Porque seguro que tienes bastante buena cobertura allí. Bueno, tú ves que en el nuevo blanco tampoco te viene mal la de posiciones, la verdad. Y los evaporadores con ofensiva. Respuesta rápido. David dijo que no una cosa es ofensiva que y rehenes. el teléfono de emergencia de ambulancia es 112. Tercero de turno, pues sí, me estaba haciendo así. Digo yo, si hay emergencia general. ¿Alguien la comparó? ¿Ha visto cuatro veces que hay dos vueltas y la comparó? Bueno, ya que estamos grabando, no voy a ser cutre con mis reglas. Voy a sacar los tokens que nos dan para hacer. ¡Oh! Y luego decía que jugador medio, ¿no? Bueno, ya está. Vamos a poner esto aquí.
Ah, pues ya lo tienes, jolín, qué velocidad. Y es que claro, como tengo que estar utilizando este, a lo que no estoy acostumbrado. Voy a buscar el centro, ¿eh? Vale, sí, sí. Todo un fastidio, hombre. Ya ves. No me dejan hacer mis cutradas, ya no sé qué. No, ya está. Bien bonito con los tokens. Para que no se diga. Listo. El centro de verdad, ¿es este? Sí. Vale. Fíjate que... Pues te voy a dar una unidad. Esta sí, una pelada. Una pelada. ¿Con el que estás ahí? Para llevar a mi rehén. Ahora saco los rehenes. Listo, la unidad. Y los rehenes los tengo aquí. Este es mi rehén, este es el tuyo. Yo creo que los veteranos pues se van a sacrificar con la causa. La unidad de veteranos super chetada. Super chetada, van a ser 1000 puntos regalados, pero... Las otras opciones me convencen incluso menos. Vale, la condición de refuerzos rápidos, yo voy a dejar en refuerzos rápidos una unidad de fase 1 con Z6. La tengo por aquí. Como te obliga por necesidad a necesidad, la carta te obliga a llevar mínimo una unidad para refuerzos rápidos, pues esta va a ser la carta, la unidad que se va a quedar en refuerzos rápidos. Vale, yo voy a optar por unos francotiradores. Bueno, el token en realidad luego lo tengo que meter. Vale, hay que hacer el movimiento. Empiezas tú. Y te doy movimiento. El líder. Y lo metas. Y ya no lo coloco después. Perfecto. Bueno, lo recolocas también tú. Como te venga. No lo puedes disparar en turno 1, ¿eh? No, no te cede. Sí, sí, tranquilo. Bueno, voy a probar todo el rango. Que el T47 tiene manos de sangre, pero no. Pero no. Tendré que esperar un poquito más. Exactamente. Bueno, vamos ahora. Otra cosa igual, tampoco esto no es justo, yo llego a la final sin... Habéis ido ya a hacerme sangre, esto amigo. Esto es para como si hubiese ido el trayecto. Uf, si yo hoy me he quedado literalmente, llevo dormidas... O sea, hoy he dormido una hora y pico, intentando pintar minis. Yo me muevo por la 24 horas. He salido a las 8 de Guadalajara y directo al torneo. No, Ah, guardia. Sí, en un centro menor está. ¿Pues eso ahí? Muy bien. Y nada, vamos a empezar a descargar más.
Sí, es que desde que me enteré ya tenía que, o sea, que tenía. Que se había quedado, se había caído uno y se quedaba el torneo colgado con uno menos, que al final encima había igualmente un bye. Y que tenía que venir por eso. Creo que he tenido para montar la vista 2 días. Yo que no soy mucho de pintar. Pintar no va conmigo. Pues mira, para el siguiente le tengo que tener la vista pintada. Es como, vaya, qué bien. ¡Qué ilusión! Yo voy pintando así, ¿eh? Así te lo digo. ¿Qué quiero llevar esto? Pintado. Sí, a ver, por lo menos lleva las líneas pintadas, pero no da tiempo. O sea. Vale, pues esto es una unidad de fase 2, ¿vale? Se va a facilitar la historia porque la única unidad pintada... Pinto de la fase 2, perfecto. Ya está. Inicialmente iban a ser los aquí los 501, pero como no le tenían de pintar, dije, pues nada, la unidad de 212 y Santa Pascua. Creo que va a tener ya a toda tu unidad a merced del rival. Ya, en el turno 1 no pasa nada. Este despliegue duele. Turno no pasa nada, no, ya, pero están ahí. Tiene muy bien venido aquí posiciones objetivas, pero... Esa impresión me daba, lo cual. ¿Eh? Esa impresión me daba, con lo cual he dicho, uff. Vamos a quitarla. Te parece bonito. Pues aquí lo mira. Claro, espérate, porque yo no te puedo decir nada a ti, pero tú a mí sí. Y la unidad va petada, lo que me parece. Sí, el soldado extra, el arma pesada. Y lo que tú quieras. Offensive push, recon intel. Entiendo que no lo puedo hacer, ¿no? El recon intel. No. Sería, ¿eh? La de los veteranos, solo tiene la suya, 4 blancos. No, os juraría que no, ¿eh? 4 blancos con crítico 2. Esto queda algo grabado, ¿eh? No, no, pero creo que la Rexstar es la única movida que puede... Claro, porque realmente tú estás colocando la unidad, no estás... No estás desplegando. Exactamente. Vale, pues nada, la unidad viene escondida ahí, ya me has quitado las ganas de salir. Ya has quitado el... De base, o sea, la primera salida ya es, venga, no, a esconderse, joder. Qué feo pintar todo. Vamos con la DRC. Vale. Por lo que pueda pasar. Esto ya me voy a pisar. Pues nada, alguien ha cumplido. No sé, tío. No. Alguien ha cumplido años, qué bien. Luego te voy a hacer una video, ¿vale, mamá, cuando llegue a casa? No, con... Esa es la madre, tío. Se está chapando de que no tiene un año que estoy aquí. Mamá, por favor. ¡Ay, la madre, tío! Qué duro. Sí, la típica de mamá, por favor, me está dejando el ridículo con mis amigos aquí. Sí, mamá, el día de tu cumpleaños me voy a ir. Me voy a un torneo a estar todo el puto día afuera. Que voy esta noche, pero eso sí, te van a cantar con medio grito. 20 tíos. Por videollamada. Eso no está pagado. Eso no está pagado. Eso vale algo, joder. Mira, la unidad de 5 es ahí. Es que todos son críticas y quejas. Sí, sí. Si me pone otro RT, ¿vale? Vale. Por ahí. Está sincónico. Se nos escucha muy bajito, dicen por ahí. Sí, pero no puedo hacer otra cosa porque tengo más mira. Bueno. Navas, vamos a gritar para que nos oigas. En la resubida, con el programa... Ya la gestionas, claro. Pero en directo... Aquí no hay más audio. Pero tienes que, o sea, lo importante, hay que subir el cumpleaños feliz. O sea, es que se suben todos los audios. No, no, se van grabado. Si eso no sale bien grabado, aquí no hacemos nada. ¿Sabes? Y es que, mira, es que no puedo hacer nada porque mira dónde está. Mira, para ver. A ver, ajá, sí. La barra de audio, mira dónde está. Sí, está full. Es que no hay más. La barra de audio la tengo subida al máximo. Ah.
Nada. Entonces en la resubida sí puedo jugar con ¿dónde está? Editando... ¿En la propia cámara? No, está bien, en aquí. Es que esa cámara, hasta que no pasa al otro plano, no se ve. Ya, ¿entonces el micro es el ordenador? Sí. ¿Ahora te vaya o...? Es que no más. Quiero decir una cosa, el comandante, como no lo tenía pintado del todo, he traído a Rex, que hace más bonito. Vale, pues nada, un step team. Un step team. Sí que tiene miedo que la resubida en canal grande sí se oye mejor. Pero es que aquí no hay más. Ya te digo, que casi mejor porque si no, con la música que he puesto esta mañana no habría subido ningún vídeo. Porque había dicho Disney, ¡hola, soy tu amigo! Te ríes, pero la verdad. Yo he hecho lo contrario. Y siempre la gente se lo toma cachondeo, pero cuando llega una reclamación de copyright de ellos, dices tú, ¡ah! Pero existís de verdad. Todas eran risas hasta ese momento. Eso me recuerda al meme de todas las risas con el coronavirus hasta que cerraron los bares. Nada, exacto. Bueno, aquí hay un tan la NES 1809 que te dice que te escucho por no llevar las minis pintas. Pues más, pues alguien es amigo tuyo, alguien, ¿sabes? Ya, si es que yo soy... Expulsado no, pero un par de puntos de victoria había que ver. Bueno, no, mira, que me vendría este, muy bien. No, porque este es el que ha dicho vamos William, entonces tiene que ser tu amigo, de verdad. Lanes... ¡Ah, Leñes! Este es Alfonso Peral. Sí, un jugador exacto, de Valencia. Que es, Alfonso, sí. Es un jugador de Valencia, sí. Pues está diciendo eso, que te expulso por no llevar las minis pintas. Ah, con amigos como estos. Que se vaya a jugar a TTS con el doble A. Que ya me va con todo torrente. No quiero decir nada más. Eso duele. Ah, sí. Vale, no, esto se puede quedar respondido. Dice, te he escuchado. Venga, la unidad de snipers. Uh-huh. Con casco fácil. No, no todo el grabar es malo, ¿ves? Por lo menos te tiene una risa. Sí, no, no. Está claro. No, si todo también, todos son risas hasta que empiece a decir, bueno, yo he desplegado todo, ya le quedan 5 activaciones, puedo desplegar. Todo va a ser risa de esta segunda. Ahí está tu otra risa. Claro, claro. Oh, una maravilla. Pues aquí pongo a R2-Iton. A R2-Iton, vale. Esto... Pues yo voy a colocar aquí Obi-Wan. Ahora. La pongo un poquito. A ver si... No me estoy colando. No, no, no. Por ahí. Pues yo voy a poner... Uy. Esto es el de sin causa ahora mismo. Andrajosos, vale, digo rebelde. Claro, los otros ojos como un chanal, como dice USA. Es... Claro, no es como con la gente de chanal, ¿eh? Ya ves. Vale. Son auténticos runners. Escucha. Voy a ver qué tener por aquí. Cosa ahí en el muro de las lamentaciones. Aquí venimos a ayudar. Ah, son los mejores, ¿no? Realmente son los mejores, pues. Solo son los que están dando juego aquí. La mesa antes se está recuperando. Bueno, lo que hay. Aquí venimos a llenar por el P47. Muy apropiado. El mundo de los gatos. Aquí es donde venimos a llorar. Yo ya estaba haciendo el lloro preventivo de antes. ¿Eh? No sé si lo habías oído, pero yo ya estaba llorando para tener la partida. Yo hago lloros preventivos. Lo que te digo, me haces jugar de bloco con los lloros preventivos. Obviamente. ¿Por qué me tomas? Aquí ya, si estás en mesa televisada, tienes que ser profesional. Un lloro normal no vale. Mírale. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo a Cassian comandante y... No, sí, que triste. Cuidado, es que... Es un problema. Es un problema, solamente es el mejor sniper del juego. No, vaya hombre. ¡Qué desgracia! ¡Contra clones! No es una situación nada agradable. No. Cabezagüevos. Cabezagüevos. ¿Actualizaste la pantalla de la actora?
No. No, pero... Claro, voy yo. Esto está grabando, como aquí no hay tantos cambios como en Bloodborne, puedo mover un poco más. Que no hay estampa, ¿eh? Que se ha ido el coordinador. Escúchate, que ha tocado abajo. Espera, que ha tocado abajo, ¿eh? No, 47. Le tío. No, ahora no tengo nada de gracia, ahora pues nada, voy a colocar el comando de él. Si es que tampoco tengo nada más para hacer. ¡Hala! ¡Despliega! Me voy a tomar el café y ya vuelvo. Pero, ayuda. ¿Voy yo? Sí, 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 ya no. Yo ya miro. Ya está, ¿no? A ver. Están muy lejos. Quieren echar. Están muy lejos. ¿Dónde está Luis? Ah, vale, está ahí, sí, sí. Sí, claro, ¿no? Es el. Sí, sí. Nada reducido. Nada que objetar. Nada que objetar. Señoría. ¿Puedo poner ahí? Bien. Pues nada, sigue jugando. Ah, perdona, sí. Esto es así. Vale. Le iba a tirar este 47, pero lo ha agarrado ahí en el último momento. Oh. Ha sido una pena, auténtica. ¿Pero está pintado entero? ¿El T47? O pintas como todos por arriba solo. Es que he visto tres y los tres están pintados. Vale. Por arriba solo. ¿Ves? A ver, una cosa es que parezca que luzca en mesa, otra cosa es la realidad. Esto es como el que barre... Pues claro, como si ves barre la vieja debajo de la alfombra, como ¿sabes? Si, como si ves solo el de arriba, va a venir una cosa. No, no necesitas más. No, si puedes seguir despegando. Sí, sí, ya, ya estoy pensando. Porque ahora ya es el señor Cassian. No sé cómo sacarle partido al señor Cassian aquí. Porque si le pongo muy lejos... ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está mi cámara? No sabe cómo sacar el partido a Cassian. Solo se le ve la frentecilla. Ojo pestaña. Tan triste como suena. Tan triste como suena. Cassian, ¿qué es? Me quedo aquí y disparo. Pum, 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 disparo pum. Crítico. A punto disparo, ya no, está. No, pero sabes lo que. Crítico por turno, baja por turno. Que lo que no quiero que me dispare Juan esto en el turno 1. Que Cassian. Contra cobertura pesada. Cobertura pesada no me fío yo de los Z6. Pero ni un poco. No, no. Y aún así, si lo pongo por ahí, todavía me lo fundes. ¿Qué hago? ¿Me la juego o no me la juego? ¿Te hago caso? No sé si buena idea hacer caso al rival. ¿Voy a hacer caso al rival? You have none. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Ahí, yo creo que... A mí me gusta. Ahora tiene el Recon Intel, ¿vale? Por eso lo pongo un poco fuera del... ¿Qué coño? Si voy con el arma pesada no te voy a poder disparar en turno 1. ¿Qué dices? Si el Recon... No, vamos a ver, el ataque de reconocimiento... Sí, no, pero me lleva el arma de Cumberson. ¿Y? No puedo disparar. No, apunta a disparar. Claro, pero no te puedo disparar esta unidad y los otros están detrás del muro. Se pues si no lo pasa es que como tienes todo en el muro, pero no. Claro, pues zumbar aquel, el, o ponerlo aquí, zumbar allí, pero... Me da miedo. Así es que... Bueno, sí. yo me callo. Pero una cosa, ¿cómo has despegado a Cassia? ¿Con qué arma? ¿Con el sniper largo? Con el sniper. Por eso te lo digo, que no... Ay, Dios. Dudas. Me voy a coger una silla. Venga. Sí, necesito tres sillas, o sea... Vale, eso estoy diciendo. Soy una señorita aquí. Ya, aquí no tengo más, tío. Me la voy a jugar. Es que... No puedo poner eso en esta silla. Ah, claro, es que el que está jugando antes las tarjetas tenían puestas con la bola. La primera cosa como que luego le vas a tirar no sé qué, le doy con la pieza, las tiro siempre. Ah, y además. Perdón. Si la madera solo tendría que solo tener yo, que parece que pesaba mucho para él. Y bueno, pues nada, voy a pillar, pero por lo menos estaré cómodo. ¿Que dónde has podido explorar casi a nada ahí? Ahí. Al Recon Intel y luego lleva el Offensive Push, ¿vale?
Pero... Si no hay nadie. Literalmente, es que no hay nadie. No hay nadie como de verdad. Tiene un plan. Tiene un plan, no sé, no, no digo más. Yo la tengo mejor con los cansos. Venga. Os ayuda. O sea, nadie te ve, pero tampoco es a nadie. Uh-huh. Vale. Me parece bien, pues nada. Venga. Suerte, que el T47 blanquee. Y que las clones mueran pronto. Oye, esto no vale. Aquí el organizador no, está no, en no, contra. Que yo soy clon, pero pasa que... Vamos a ver. Como él no te contesta... ¿De qué va? No puede ser. La dejas en bandeja. No puede ser esto. Vale. Un segundito, por... bueno, yo te pensé en tu carta de mando, claro. Y voy a hacer aquí una... carta. Pero al final lo has dejado a tiro del Z6, yo es que estoy flipando. Sí, sí. Bueno. Así de lo coste. También. Una pregunta, antes de empezar. Esto teníamos que haberlo definido. Error mío, pero no lo he visto hasta ahora. Uh-huh. ¿Esto se ve? Entiendo que sí. No. ¿O no? No, vale. No, no, como, hombre, has desplegado pensando en que se veía o no. No, porque ni lo he visto. O sea, pegado aquí una cosa plana. Venga, ahora hacemos, cuando he visto plan, ocasión... igual que esto ya está. No, a ver, si el fondo es error mío, que no lo he visto, tenía que haber puesto a mirar a fijarme en la escenografía, o sea que. Uh-huh. Bueno, pues. Pues yo creo que tengo mi carta de mando. Apoyo aéreo. Te cuento qué hace. Sí, sí. Le asigna una orden a una unidad de comandante o pesado. Vale. Solo es una carta exclusiva de la facción de la República Galáctica. Y el texto dice, una vez en esta ronda, al final la activación de una unidad de infantería clon comandante, del tipo comandante, aliada o de una unidad aliada que posea la cualidad comandante operativo, dicha unidad puede efectuar un ataque usando la siguiente arma. Distancia 4 o infinito. O sea, de 4 al infinito. Vale, sí, es bombardeo. Con, es sí, bombardeo. Con un dado rojo, dos dados negros, inmune a desvío, rayo continuo 2. ¿Y la tuya? ¿Otra? Cortina de humo de R2. Que pone humo y da una orden y puede hacer movimiento de velocidad 1. Así que pon órdenes. Sí. Bueno, mi orden es para mi one. Que se lleva un token de incremento por prácticas agresivas. Uh-huh. Estoy más agresivo, pero... Ya lo sé. La lista es súper agresiva, yo lo estoy viendo. Un ataque tal cual. Además, esos veteranos han hecho que unos todopoderosos clones fase 2 con Z6 hagan algo tan espectacular como esconderse. Ahora mismo los jugadores clones me odian, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pues la orden del comandante se la voy a asignar durante a 5. Que se la va a rebotar al propio comandante. Uh-huh. Y ahora, tokens de incremento por tácticas agresivas para este hombre y este hombre. Tokens de incremento por fiable 1 para eco y la unidad de fase 2. Y ya está. Empiezo yo. Uh-huh. Vale. Qué saladito está aquí, ¿eh? ¿Cuatro, no? La cámara de calcente. Ah, sí, vale, perfecto. Vale.
¿Nos un poquito? Sí. Es para rango 1. Rango 1. ¿Me puedes poner la silueta en el R2? Sí. Joder, no me lo voy a perder. Venga, vamos a dejar una jugada para el vídeo y que quede bonito. Pues mira, si te asomas, ves que veo a Cassian, a TRT y a R2. Voy a utilizar el arma para disparar a Cassian, ¿sí? Rebota a la TRT y rebota a R2. ¿Ese de vehículos también le da el like? Sí, lo que pasa es que no tienes ni... ¿Pero la carta? Sí. Sí, metes un ataque con este arma. Lo que pasa es que no tienes ni incremento crítico, vale, ni antiblindaje. Mínimo de 4 y infinito. ¿Y eso es un arma o es acción de activación? Al final es activación. Sí. Ahora lo que voy a hacer es mi activación normal. Uh-huh. Bueno, fichas de incremento para Obi-Wan. No sé, porque yo también la tengo, no sé cómo va. Y para el propio comandante, segunda acción va a apuntar. Uh-huh. Y después, pues nada, acaba activación y dispara a Cassian, a TRT y a R2. Vamos a empezar. Disparo para Cassian, aquí, ¿verdad? Joder, esa ha sido buena. Repetir. Esta maravillosa tirada. Eso ya lo tenemos. Tres impactos. ¿Esto quita cobertura? No, cortamos tirador de primera uno. Esto es... Antes sí. Es ligera. Tendría ligera, porque esto... Bueno, hemos definido la cobertura. No, entiendo que es todo pesado. Esto sí que es la grabación profesional. ¡Qué buenos jugadores somos! No, hemos hecho lo vital del setup, que es definir el cobertura. Lo habían dicho antes, en las dos anteriores era todo pesado. Todo pesado, ¿no? Pues no hay hierbas, no hay matorrales, no hay... Claro, que no, como no hay matorrales ni nada, habían dicho que todo era pesado. Pues muy bien. Pues nada, quito aquí. Son dos. Pues vaya, dos heridazas. Que para casa me da a mí que son las únicas dos heridas que se va a comer en todo el turno, o sea, en todo el juego. Como no pasa algo milagroso. Vale, el segundo tiro para la TRT. Uh-huh. Nada de nada. Y el tiro para R2. Son dos. Vaya, hombre. Y dos heridas. Esto tiene esto, ¿no? Sí. Sí, no sé. Y ya está. Ya está. Pues antes de que te hinches a giras por ahí, voy a ir con Cassian y voy a apuntar a disparar al clon, ¿vale? Al comandante, ¿verdad? Comandante, sí, que es el que ve. Sí, lo ves. Bueno, haz el rally lo primero, tienes token. Es verdad. No, se queda. Pues nada, cambio este a crítico. ¿A crítico? Sí. Y es una herida. No. A ver, falta. Agoto la cara con la puerta y le salgo la herida. Muy bien. Pues nada. O vaya plan. Pues vamos a empezar. Vale, necesito una nueva técnica. Voy a preguntar la torrente. Creo que no se va a poder, si no sería demasiado fácil. Las unidades del rehén no pueden ser objetivo de habilidades, ¿sabes? No. Ni eso creo, o sea, eso entiendo que no solamente es empujar, es incluso trabarte. Claro, no puedes trabar. No. Lástima, si no habitación destroza. Sí, no se le puede ni parar ni trabar. Vale, pues nada, vamos al aleatorio. ¿Por qué lado somos en el línea? Ah, es verdad que no, que no enseñe. Vale. Puede ser, como la has armado al lado de la esa. Vas a jugar ya. Vale, perfecto. Otra cosa, cuando ya la sacas esa de voy a colocar esto, como ya que después tampoco se falta. Si lo pones es que se ve bastante bien.
Vale, pues estas van a hacer... No es que vaya apuntado. No, pero este es el Twitch más divertido. Vale, pasa, pasa, pasa. Hola. Estos son dos delincuentes juveniles. ¿Vienen con cuchillo? Sí, sí. Ah, vale, que ¿El barrio es general de pistola? Bueno, se ha convertido en barrio de pistola. O sea, ha traído una navaja a un tiroteo. Mala idea, Jimmy. Mala idea. Es que eso fue el viernes, entonces ya no. Sí, sí, sí. Hoy lo repetimos. No, bueno, mucho cuidado con sacar navajas a pistolas. ¿Perdéis? Sí, yo tengo cuchillo. No, que no te hagas caso. ¿Cuántas personas tengo miedo ahora? Básica, ¿no? Sí, no, te toca a ti. ¿Ya? Sí, sí, yo ya he hecho esquiva... ¿Has hecho un poco atrás? Esquiva apuntado, o sea... Básica. Tomar el sol y... ¿Y el que queréis algo beber? ¿Coca-Cola? ¿Un ron? Sí. Total, para aguantar las penas del T-47. Las tengo que ahogar en algo. Madre mía, está con el T-47 que te puede dar algo. Si no hago el T-47 me lo voy a dar en un momento. Pero... Gracias, chao. Gracias. Disfrutarlo. No hago el T-47 no hace nada, ¿no? No. Va a hacer el moño, sí. Esto ya me lo conozco, no va a hacer nada. Esto sí es poco. Sí. Vale, línea. Línea... Nicos no es. Estoy siendo tonto. O sea, la primera unidad de línea... En lugar de coger y sacarla del rehén, que sería lo que... No, no puedes. Tiene que ser cuando ya hayas agotado todas. No, pues es esta. Ah, el rehén, sí, claro. Claro, claro. Sí, en lugar de hacer una persona inteligente, sí, que es coger... ¡Oh, primera activación, línea! Vaya, pues voy a mover el rehén. Yo he cogido y he hecho esto. Jugadores profesionales de talla mundial. ¿Sabes? Sí, lo mejor de todo, yo he hecho lo mismo. Pues yo también, que yo también he sacado básica. Jugadores profesionales talla mundial. Lo que no se ve aquí no se ve en ningún lado. Eso es literal, ¿eh? Eso es una ventaja para los del canal. Pues nada, voy a activar la unidad del rehén. Es que es tan goloso intentar... Claro, pero luego llegan los ATRT y me lo explican. Y es que los ATRT me lo van a explicar para que lo haga. No van a explicar para lo que pasa, Julio. Me la voy a jugar, total, si ya estoy dejando el inicio. ¿Estás diferente? ¿Mira un poco desde arriba? Te lo juro, ¿eh? Voy a colocarla... Ahora voy a colocar la ponencia, por si acaso me estoy yendo. Creo que de momento no. Vamos a ir para la calle. Jugadores profesionales del mundo, no me matéis, he venido aquí a matar gente. Y saca las minis es para matar otras minis. No, si tienes cobertura. Pesada, sí. No, no, francés. Es pesada. Por los pelos. Perdón, no estoy acostumbrado a la cajita. Uf, qué buena tirada, madre mía. Pues nada, uno. Estoy de arriba, estoy blanquito sobre todo. Era uno, pero... Sí, pero es Danger Sense. Ah, pues vale. Nomás por el pin. Vale, vale. Con lo cual, otro pin. Y voy, ¿no? Sí, sí. Saco Snippers. Vale, pues ahí. Pues nada, vamos a
El aleatorio queda 3 snipers y la línea. 3 snipers y la línea. Vale, esta línea la podría. 5. No, así huele el aleatorio. No, 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 no. 75% bien digo, 75% de probabilidad de que saque una élite. Vale, pues va a salir una línea, ya sabes. Se juega con los porcentajes. Ay, no. Si juegas con los porcentajes siempre se falla. Vale, pues. Una duda, ¿esto va a poder jugar una tarde? Yo creo que no. O sea, no llega ni a la pata. O sea, me refiero, si llegara por lo menos a aquí. Sí, sí. A la cintura. A cambio lo puedes, o sea, lo puedes superar tranquilamente. Vale. En cambio me cruzo casi. Pues nos hemos activado el amigo. Es mi fase 1. Pues creo que estás a distancia 4, así que no te llegaría con el segundo tío. ¿A qué? Lo he escondido, o sea, directamente, porque creo que ni te llevo. A la ocasión. Ajá, vale. Si sí, ¿a quién lo grabar? A los OTRTs. Bueno, incrementa crítico, por lo menos. Pues una cajita. Oh, sí, perdona. Es el ataque hasta que llegas 3 veces, después ya va a venir. Y bueno, voy a repetir, porque si no me hago una mierda. 2, tirador de primera 1, así que 1. Pues una herida. ¿Y das 3 y descartas 1 o algo así? Sí, no, por el sentido del peligro tirar, cuanto más pines tenga, más de los tres tiran blancos. Sí, hasta que tres más. Ah, como si era así, casi han pasado por pata. Sí, sí, casi el problema que tienes es que luego los pines no. ¿No los gestionan? No, no le gustan. Vale. Y el movimiento aquí, ¿vale? Vale. Voy a activar la unidad de... ¿Cuántas heridas tiene Karian? 3, ¿verdad? Y tiene 6 heridas. Creo que en total sí. No.
Sí. Voy a activar a Funkos, o sea, a Echo. Por táctico es un pequeño momento y disparo a Cassian. Bueno, luego me diréis de los apuntados, los lloros y tal. Voy a gastar el apuntado de aquí de sanidad. ¿Eso llega? Sí. Sí, distancia 1. El segundo es este tío. Perfecto. Y esto de aquí, repito. Y dos impactos. Te quito uno por la cobertura. Perfecto. Y ya, decimos. Exactamente. Pues esta vez sí lo salgo. Bueno. Cuatro por ti. Madre mía. ¿Será por pines? El pineado. El pineado. No, sí, luego espérate, todavía por mi parte ya acabo la activación. Luego llega el tío, que ahora... espera, sin que el peligro 4 tiene. 3. Ah, vale, has tirado... Tira uno más, Sí, sí, vale. Luego el tío sacará sus dados y ahora... ¡Venga! ¡3! Sí, ya no. No he hecho nada. Todo el trabajo del turno para nada. Básico. Y ya me he movido un poco, por lo menos. He cubierto el expediente de decir, la he movido. Yo la he movido. Te lo juro. Tienes que jugar a Blombo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la característica del jugador del Blombo? ¿Cuál es el jugador? O sea, ¿cuál es la facción mayorica? No, sí, te da igual. Da igual, ¿no? Da igual que juegues. En Blombo existe el lloro preventivo, el durante y el post partido. Claro que sí. Como en un partido de fútbol, de verdad. Exacto, por eso. ¿Llevas atrás? No, espera, no. No, estoy trabajando. No, vale. No estoy trabajando porque no puedo trabajar. Me está interrumpiendo, ¿vale? Te lo estoy contando. Logramos con tíos unos pesados. Estos son buenos, ¿no? Vale, son 3. Eso compensa mi ejército no pintado. Ya está. Vale. Y voy a disparar. Está bien. ¿Contrapesado? Sí, contrapesado. Vale. Disparan todos menos el líder, que no ve. Con lo cual son 4 y 4. Activo la ofensiva enérgica, ¿vale? Con el movimiento. Vale. Con lo cual tengo un apuntado. Y crítico 2. 4. Vale. Vale, pues entran dos. Se van. Y van dos. 2. Vamos a ver si tenemos incrementos, alcance. ¿Qué va a ser qué? ¿Qué va a ser qué? Pues nada, un nada. Va. Seguimos con el aleatorio. Por lo tanto, la que queda es una línea. Super aleatorio todo. Es la no respuesta rápida. Vale, cierto, esto no. Vale, pues voy a activar el asunto que queda. Voy a mover. Que desnipes. Yo
Yo llevaba antes una unidad de cargando y a mí me con eco y... Yo llevaba... Ojo visor, o sea, antes del nerfeo, ¿vale? Ojo visor, mochilas y eco. Y metí unas... unos leñazos. Como además alguien la apoyara en plan eco, un apuntado de regalo. Sí. Una locura. Vale, pues nada, otro tiquito para la casa. Uh-huh. Hombre. Va a pillar para estar a cambio. Está hecho, hombre, que está hecho. Pues nada, vamos a gastar apuntado de eco. O por ahí. Dios. Bueno. Pues nada, una liga más y esto pasa. Este en el colegio se llamaba bullying, ¿eh? Coleccionista de pines. Este en el colegio se llamaba bullying, que lo sepas. Ya estamos con los hielos. Luego se le dice el yurique. Elite. ¿Puedo pasar por ahí o no? ¿Qué? Ahí, pues ya. ¿Qué dices, tío? A lo mismo. A ver si... Vale, aquí que te queda por activar el T47, los FRTs. Esta unidad y el relojito. No. Y activar el One. Vamos a saltar. No, ni en este todo. Voy a esquivar. Acción de esquiva. No es tanto mentir, me está permitido. A mí me dijeron que por ejemplo no podías poner esto y esto. Ahora sí. Se puede poner una regla de movimiento solo. Uh-huh. Y bueno, las alcances todas las que quieras. Claro. Ah, pues tú tienes el. Esa salida a mano. Claro. Recupero la barrera con la fuerza. Muy bien. Estos. Vale.
Si me refiero. Chicos. Una primera. Solo hace disparar. Un clásico ya. Y disparar casi. Sí. Listo. Yo por mi parte tenía mis aspiraciones, así que me toca jugar. Le doy 5 aberturas porque voy a poner encima de la órbita. No puedo compartir ninguna si hacer barrera de la fuerza. Tendrá cobertura ligera por la por el pin de cuarto. Abre el pin, claro. Pues uno. El crítico. Que lo puedo cancelar con la barrera. Bueno, tengo que estar encima. Si lo está. ¿Y te queda por activar el otro TRT? Este. 27, eso es lo que está al final. Y R2 y ya está. Y R2 y ya está, yo creo. Sí, a ver qué tengo por aquí. Tengo 2. Sí, el ATRT y R2. Vale, pues venga, lo cancelo. Bueno, la verdad es que podría no cancelar ya que tengo dos conocimientos suficientes como para intentar jugarme. Pero no, mejor no jugar. ¿Qué toca? ¿Ya lo tenéis más? Sí. No, yo ya te digo, juega tú y acabo en... 47. Ese movimiento. Lo obligatorio. Lo obligatorio, ¿no? Hostias, no, claro que sí que me queda algo más, estoy siendo gilipollas. Aquello. Aquello. Pues juégalo, antes que yo haga más. Sí. Todos modos, en principio no iba. Uy, va, que tiro la cámara. Vas a hacer nada espectacular, ¿no? No. Iba a poner más o menos por aquí. Ajá. ¿Qué queréis que haga? ¿A qué queréis que haga? Que no tengo nada que tire críticos. Bueno, tienes los snipers que hacen crítico a uno, pero...
Y raíz de coraje. Lo he dicho, no es espectacular. Escondes un poco más. Eso, por aquí. ¿Estás viendo esa? ¿Eh? ¿Está? Sí, ah, es verdad, sí. Por eso te decía. Perdona. No, pero de todas maneras lo que voy a hacer es esto. Y nada más, ¿vale? No, pues acaso para que se haya quedado media hacer movimiento. Bueno, voy a hacer el rally, ¿vale? De R2. No se quita el pin. No me quito heridas, Venga, me las quito. Se cura las dos heridas. Y ya solo queda la tercera que esté. Especial, ¿no? De 5 eco o alguno de esos. 5. Dos. Uno de dos. ¿Estamos, no? Vale. Vamos. El pin este. O sea, el token de incremento esto voy a mantener porque lo voy a volver a cascar. Decidable. Pásame aquí el token, por favor, de orden. Sí, vamos. No. La esquiva se la mantengo a Vivon con 5, o sea, con el comandante, vigilancia. Vale, ahora que habéis terminado esa pregunta aquí, que si cuando ha disparado el Strike Team, ¿acaso no puede ser usado el apuntado de la unidad que está hablando para hacerle la luz? A ver, aquí había un apuntado. ¿Tiene el letal? Sí podía haberlo gastado para hacer el letal, pero es que ha sacado 2 incrementos. O sea, me habría servido de eso. Pero tienes el perforante igualmente, ¿no? Sí, sí, o sea, yo con este incremento... O solo con letal, ¿no tienen perforante ellos? ¿De base no? No. Ajá. ¿Tienes que...? Vale, pero pues yo estaba jugando como que sí. No, porque yo lo estoy haciendo con... O sea, con el letal, estoy jugando apuntado, claro. Vale. Por eso aunque en este caso con tatuado blanco, normalmente lo estoy usando para... Sobre todo porque es que ha estado... Vale, rojo, sí, porque está feo, sí. Bueno, baño segundo, yo vale. Tengo que pero bueno, en el caso concreto diré que cuando has sacado la última tirada... Si te estás viendo. Bueno, en la última tirada que lo he hecho con este Strike Team, tenía 2 apuntados. Uno de la unidad de eco y otro de la propia unidad, que al mover ha ganado un token de apuntado por táctico 1. Yo he repetido con el token de eco, y es verdad que me he guardado el otro que se ha perdido. Pero aunque lo hubiera gastado en el letal, en transformar letal a perforante, él ha sacado 2 incrementos. Con lo cual le habría quitado 1, pero habría seguido sacando la herida. A ver. Que lo han preguntado y digo, joder, cuando acabe la ronda se lo pregunto. Sí, no, sí tienes razón. Lo he pensado, pero he dicho, mira, me quedo el token por abajo. Ya tengo al baño. Voy a aprovechar yo y voy a... No, que tal nada. Ya voy, pues nada. ¿Ya le desperta? Seguro. Los dos tienen. A ver. Estás entre dos. Por favor, ¿puedes decir cuánto vamos de tiempo y demás? Vale, son las 5:25 ahora mismo. ¿A qué hora habéis empezado? Las... Ya, todo lo que se supone que lleva las 5:25, ¿no? Son las 5:25 ahora mismo. O sea, se supone que esto lo arreglo rápido, ¿eh? Me doy un momento para allá y se lo pregunto y ya está. Un momentito. Esta silla, mientras entramos para allá.
Ahí, podemos pasar. Queda un y cuarto. Aquí rápido. Sí. ¿Esa es? Sí, sí, es eso. Vale, lo puedo decir bueno de ahí. ¿Genado que no vi? Lo digo que no vi con que no vi. Yo voy a. Bueno, voy a empezar a repartir las órdenes porque. Yo voy a dar orden. A esta mía de pase. Uno, fase 2, no, bien digo, fase 1 manaco. Con 5, joder. Este tenía dos apuntes, dos pines, ¿no? Sí, pero he quitado dos veces. Ahí. Ah, bueno, para los late con los. Sí, sí. Para no quedar con Wolfgang este. Vale, y esos tres. Vamos a ver cuántos tokens incrementos se llevan. Fijo uno por dos tiras agresivas. Y ahora esto. Me hace rango 1. 1 y 2. Y ya está. Este se lleva 2 más. A ver, me comentan aquí que el letal tiene que de cambiar. El letal debe decidirlo hasta en el apuntado para dar perforante antes de que el defensor tire los dados. Sí, sí, lo sé. Sí. No lo he gastado y digo que si lo hubiera gastado me habría dado igual porque él ha sacado los incrementos. Sí. Vale. Que había esa pequeña, como lo has explicado, esa pequeña desde la han puesto para ayudar. Vale. Es tu colega el TPS, así que. Uno, dos. Es que te la hagas por Dios. Cuatro. Tres, 51. Y cuatro. Vale, este está a tres. Pero es un dos. Y ahora. Le da órdenes a 5, hay que ser imbécil de remate, pero de remate. Pues bueno, no, que más me da, se va a coordinar automáticamente, pero vamos, que no le da esa historia. Ya. Y la orden del comandante se la voy a pasar a esta. Y el dominante sobre la que se te quedaba. ¿Sí? Sí, sí. Pues el rally de Cassian. Que no es cosa banal. Que se puede ir fuera. Uff. Pero ¿cómo lo has jugado misión voluntaria de base? No lo tengo. No la llevo. Pues nada, el doble disparo. Sí, sí. Aquí el primero. Muy buen tiro. ¿Y el segundo? Pues el segundo va a ir a estos otros. ¿A Echo o al normal? ¿Quién va con quién? Echo. Echo es este y el normal es este. Supongo que no sé por qué está tan lejos. Echo tiene dos salidas, sí. Pues. Venga, voy a Echo. Solo me juego una y es una vida. No, tiene duro de pelar. ¡Duro de pelar! Voy a tirar dados, vamos a ver si saca algo. Pero vamos, que no, que se lleva la vida. Como si no tuviera. No hay que preocuparse. ¿Dónde está Seco? Aquí, joder. Vale, pues paso. ¿El alerta te obliga a comerte pin o el pin es opcional? Ah, dice que en esa activación puedes ganar una ficha de agotamiento y ganar una ficha alerta. Ah, sí. Pero solo con pin, ¿no? Disculpa, ahora mismo que no te puedo atender, estoy. Me pillas en una reunión.
Joder, no me lo cogido. No, no dice cabrón. Disculpa, que es que ahora mismo tienes una reunión. Que ahora mismo que tienes una reunión, llámame en un par de horas, por favor. Chao. Piña alerta. Piña alerta, vale. Los cojones. Pues nada, vamos a activar... Espera, espera. Que mira que... Ah, no, si has blanqueado, es que ni el pin. Ni el pin. Ni el... Este va a tener este, ni el pin. Ni el pin mísero. Vale, por cierto, la carta de general que no vi, no la hemos leído ni tampoco la suya, pero... Bueno, eso era, los que lo están viendo saben jugar. Sí, digo yo que sí. Es que si no, no se nos va la hora. Le damos, nos quedan en el cuarto. Como le hemos leído las cartas... Sí, como que me digas, hace esto, te acabo. No, que lo busquen. El que lo está viendo está con el ordenador. No sé ni cuál era, no voy a hacer lo otro. Vale. Pues creo que voy a hacer algo igual. Uh-huh. No, creo que lo he estado telegrafiando durante todo el tiempo. La duda no es lo que vas a hacer, sino por qué lado. Justo, justo, vamos. Bueno, ya sabemos que Torrente va a ganar el torneo y ya lo estamos ajustando. ¿No se puede usar quitado? ¿Eh? Ah, para mover. Claro, sí, los he quitado para mover. Ten en cuenta que el líder es este, no... Y estaban pegados ahí, o sea, tampoco es que me importe. Pues me parece que por ahí no voy a poder. Así que con dolor de corazón voy a tener que hacerlo por aquí. Uh-huh. Sí, con dolor de corazón, porque yo quería hacerlo por ahí. Uh-huh. Voy a tener que hacerlo por ahí. Pero bueno. Tendría que tener hueco después, o sea, que tendría uno así. Que a ver si entra. Y yo creo que no va a entrar porque ahí está el espacio de la mía, la que acabo de tirar. Sí. Sí, que entraría para empujártelo, pero yo creo que no entraría la propia miniatura, la miniatura físicamente. Sí. Estaría aquí. Me tiene que haber muerto para ver si... Se la ponen aquí. Estaba aquí tocando entre unos y otros y aquí estaban estos dos. Vale, bueno. Sí, cabe. No. Perdón por la llamada, por cierto. No. Tira. Venga, vale. Que si no, no terminamos nunca. Vale. Pues ahí. Voy a recolocar la unidad. El líder es este, así que eso tampoco es que importa demasiado. Que estamos aquí para nada más. Vale. Pues voy a empujar a esta unidad. Uh-huh. Me la pongo yo, pero vamos, que si voy a volver a pegarme, o sea, pero tampoco... Me pongo la menor aquí. No me he dado. ¿Tiene más de fuerza, no? Sí. Más tiene con la fuerza, ¿no? Y yo voy a recargar ahora el empujar. Que lo he gastado. Lo recupero. ¿Te voy a pescar? Venga, no le dudo. ¿Lleva ni la Obi? No. Lo ha apuntado suficiente como para pagar un tren, eso sí. Muy bien. Suficiente. Sí, ahora el secretivo, ahora que no nos escucha nadie. La hora y chico que solamente llevo dos de sobada. O sea, casi voy despalmado. Aquí. Sí. Y esto transforma. Uh-huh. Tiene crítico 2, así que estos dos se transforman a crítico. Uh-huh. Y dos más. He fallado uno, así que son 5. Replante 2, ¿no? Sí.
Tiene 6 tiros, así que el líder se quedó. Yo te siento igual. Pues... ¿qué cojones, voy? Yo saco... un super agente que no me va a ganar. No voy a llegar a hacer punto de victoria, ¿eh? No, no va a hacer nada. No hace nada. ¿Cuánto cuestan los ejércitos de Blood Bowl, dices? ¿Ejércitos? ¿Bandas? Bueno, las bandas, los equipos, mejor dicho. 40, ah, no, sí. No, si lo digo por lo de chero. Por eso digo, 40 veces de un equipo. Segunda acción, me disparan aquí, ¿eh? ¡Oh! Heredos disparando. Sí. Con su fuego supresivo. Y mete el crítico. Bueno, pues nada. Y mete el crítico. No. Y es que son clones, algo tienen que defender, joder. ¿Y el Cerati como allí un clon me había ganado de R2? No, ahí se ha quedado. Esto... ¿qué hago yo? Vale, mira, yo creo que tiene que haber una línea. Los élites. Vale, voy a activar a este señor. Me voy a echar para atrás, me quiero más tiros de esas bestias. ¿Tira bien? Sí. ¿Es a probar uno o dos? Dos. Perdón. No pasa nada. Vale. Pues vamos a dejarnos. Estoy bien apuntado. ¿Y te para casa? De. Dos. Que es uno menos. Es uno. Otra vida. Otra vida. Y otro pin. Ahora que te digo, tienes color que es muy dinero. Pobre hombre. Élite. Élite. Puedo hacer este de aquí. Este que va a disparar a esa mina, ¿vale? Vale. Apuntando. Este es el crítico y este otro crítico. Pues hablando crítico. Con el sniper ha venido... madre. Con la plomo bien, ¿eh? Uh-huh. Ah, dos bajas. Dos bajas. Estaba sembrado. Bueno. Volvemos a ver, pues. Felipe. Vamos con Eco, ¿dónde está? Porque tengo una ayuda en Eco. Sí, con este. ¿Sí? Vale. Pues voy a hacer el rally. ¿Te la queda? Y vamos a mover. Ay, no, me tengo que ser la voz. Yo eso aquí con los zapatillas en directo. Yo no voy a hacer. Sí. No pasa nada, no, no, si bueno. Vamos, no, no, nosotros hablamos y entonces ellos van a hablar más fuerte. Bueno, vale. Vamos a montar aquí un... ¿qué? ¿Mete de música?
Claro, tienes buena banda sonora y algún problema. No, pues si ponemos banda sonora nos lo cortan. Porque sale por ahí. Ah, no se le hacen ahí los derechos ahí. Los derechos. Bueno, ¿qué va ganando? ¿Rebeldes o clones? Está complicado. El comentario que más se ha visto por aquí es... Claro, pero no que hemos jugado, siempre... Los dos tienen los dos gafados. Sí. O sea, por eso te digo, tú sabes lo que dicen. ¿A Cassian? A Cassian. Vamos a ver, aquí va a ir para... A ver, o sea, por favor, la duda fue... ¿El bullying dónde está? ¿El bullying dónde estaba? Ahí. Bullying gratuito. ¿Está crítico? Nada, voy a transformar el crítico en perforante. Vale. Con el apuntado de... Bueno, el propio... Pues, ahora yo. Ahora bien pasa. O sea, después de dos rondas de disparos completas del ejército... Se no, del ejército no, vamos a ver. Tampoco flipemos, ¿eh? Solo eran disparos sencillos. O sea, por favor. ¿De qué el comandante ahora? No, al final de ronda. Tienes moral 1 en tus tropas que no sé ni las veo. O sea, no sé dónde están. Sí. Y saco a TRT. Ay. Vaya pobre. Clamo y lanza. Pues va a ser este aquí, ¿vale? Vale. Lo apunta a disparar, lo mira con los rehenes. Vale. Tiene cobertura ligera. Ahí van dos críticos. Tres críticos. Madre mía. Madre mía. Sí, lo que decíamos del incremento de esta gente generalmente mucho dos. Pues nada, otra baja. ¿Y otro pin? Y este ritmo, vamos, también puede pasar. No lo será. Pues nada, vamos a aleatorio. Por fin línea, o sea, esta vez la estaba buscando, o sea, no, esta vez no es culpa mía. ¿Qué juegas? La línea esa, hombre. ¿Los tirapines? Sí, sí. Cuatro. Se quitan dos. Unos 100, ¿no? Sí, sí. O sea, para tener dos acciones tendría que haber quitado... Tres. Pues nada, una acción que va a ser en otra. No voy a meter la mente con estos. ¿Llego? Sí. Vale, ¿dónde tiene sitio? Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Joder. De hecho, creo que... Ahora, venga. Pues a verlo. Es básico. Destabar. Este rollo. Un poquito. ¿Qué? Y vas. Y voy. No. Voy a activar esta unidad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también, pero... Va a estar al borde, ¿eh? Yo creo que es un poco más recto. Recto ya sí que llega. Después a mí me da la pelota, pero bueno. ¿A quién disparas? Vale, Nickel. Vale.
útiles. Voy a asegurarme de que la ponencia está todo bien. Pues es un poquito más para acá. Bueno, pues aquí y venga, a ver, sniper. Vamos a ver, sniper. Nada. Agua. Agua. Pues voy. Qué pena que el baile no salga en cámara. Ya ves. Este baile sexy es el que va a venir. Voy con él. Me faltan clavijas y cámara. Toma, recolócame este. Lo he pisado. Pues vale. Ah, que lo has repisado con... Ah, no, porque el movimiento aleatorio no pisa, ¿no? O sea, se acaba. Es al final, creo. Se acaba, pero... ¿Lo has dicho esto? Sí, sí, sí. La sobrevolado. Vale, voy a hacer ese movimiento. Os voy a apuntar y a disparar. A Obi-Wan, ¿vale? Tú a Obi-Wan, ¿vale? Estos dos... Para dos. Pues cinco. 5, vale, pues me voy a sacar uno con ácido. Son 4. Uff, no, 4. Bueno. Eso es defensor ahora. Tengo una cobra bien, y voy. Pues estaba bañado. En el aleatorio con Miguel. ¿Y el qué? ¿Y línea? ¿Qué? Esta. Ah, sí, pobrecito, casi no se lo da. No, no, yo os quiero, de verdad. Lucky. Tipo de RT ya activado, el tengo que activar, el sniper activado. Y esto es una control para mí. Vale. Mira, aquí tengo que desactivar un amigo. No llega, ¿no? No, no pasa, ¿no? No. Pues vale, voy a activar una de chicos. Voy a mover. Este se desmite, casi lo modo. Otra vez. Vale, y lo he hecho como el culo. Pero así como el culo. Vale, explico el por qué he hecho como el culo. Para disparar el reloj. ¿Qué la tira? Ah, bueno, espérate, no tienes el pin, no tienes incógnito. Pero, o sea, incógnito no, en. Sí. Desafectividad. No lo tengo. Puedo fusilarle con lo que sea. Sí. Vale. Pues venga, vamos a hacer filaño. Bueno, pues en la cabeza sí que hay descalzo, ¿no? Más suerte. Y nada, vamos a hacer un favorcillo a R2. Vale. Son 3 de eco, 1 del médico y 4 de la unidad genérica. Vale. 1, 2, 3, repito 2 con el apuntado de este. 4, esto se va a perder. Sí. ¿Y si no lo apuntado al disparar a la casa? No. Descubría que sí. Descubría que no. Porque vale. El que he usado era el de... Ah, el disparo de allí. Vale. Sí. A ver, si los sniper le han hecho focus, no te... Sí, sí. Vale, Iván, 4 de momento, pues nada, vamos a quitar 2 para que vayan 6 y cobertura ligera. Sí, por la carretera.
pues... Vale, sí. Venga, no, me la juego con todo. A ver si te lo fusilo. Te quito uno y son 6. 2 heridas. Se ha quedado buen día. ¡Pah! Se ha quedado buen día. La chapa de R2 funciona. Uy. Está potente. Me dejo un dado. Está potente. Vale, voy a ver. Básica. Perfecto. Qué pesados. Qué pesados. Esto para mover aquí. Unidad de vanguardia rebelde. Todos son de la talla. Vale, eso que asome la nariz. Vamos a poner la silueta y mejor de la vida. O sea, ¿se asoma o no se asoma? Sí. Ese no. ¿Le quito una herida a ese a R2? Con el astro. Sí. Va. Y dispara a la unidad que lleva el REN. Pues 2 críticos. Joder, con los negros. Solo tengo críticos con los negros. Es que no hay manera de que igual haga una mierda ahí, tú. Pues nada. Incremento de nadie. De nadie. Z6. De nadie, más. No, solo uno. Ah, ¿no tienes incrementos? Sí, hombre. Ah, Obi-Wan. Igual no comparte. No es clon. Va, fiesta. O igual no es clon, ese es el problema ahí. Es una todo quiera para mí. ¿Y Obi-Wan puede coger de él? Sí. Eso es a que reduce su movimiento también, ¿no? Supongo que sí. Sí, ahora que lo pones, ¿sí? Vale, pues nada, aquí me quedarán línea y élite. Y aquí está el comandante. Vale, pues voy a avanzar al comandante porque creo que se me ha quedado demasiado atrás y esto es lo que estoy acusando. Apuntando a ese. Pues 2 críticos también. Joder con los snipers. Vale, le he dicho 4 más. De sniper, digo. Bueno. Pues nada, una baja. Muere por ahí, muere por ahí. Es lo que veo, no veo más gente. No, empezar a 3. Ah, sí, veo más gente. Interesante. Pues nada, se queda bien. Vale, pues ahora sí. Élite, este sniper. Ah, vale, sí, imbécil. Vamos otra vez. Y así sí. Bueno, pues no, vamos a volver el favor a los micros tuyos. Bueno, apuntado de táctica. Y ahora es cuando no llegará. Voy a llevar hecho la munición como el culo. Pues justo, mira. Mira ahí. Vale.
los atentados, no va a ser tan bueno. Tengo va a apuntar y a disparar a igual. Ahora si sacas impactos, ¿no, guardan? No tanto como quisiera. 3 menos el pin, 2. Una vida. Queda por aquí la línea, esta. Y ya está. ¿Y a ti luego qué te queda? La línea esta. Y nada más. Ah, no, esta de regla, eh. Claro, lo que hago es esa línea ahí. No puedo matar a R2 ni en tu vida. Se me esconde un poco más, no voy a dar la pelea. Ajá. No, te disparo ahí, hasta allá. Ok. Pero tú vas a... Pues nada, un crítico. Lo saco a TRT. Apunta y dispara a Udogan. Nunca lo suficientemente rápido. Eso sí. Se va a coger el rehén, se va a pirar y... ¿Tiene turno? O sea, no, me queda uno de acá. No me queda nada. No, no.
¡Guau! La 1 de R2 y la 1 de Obi-Wan. Vale. No le digo nada. Esta, quizá la vuelvo a esta. Y ahora vamos a empezar a cortar el festival de lo que tenemos. Voy a... Alguien va a venir. Vale, es 1, 2, 3 y 4 emigrantes. Ah, y 5, coño, este no lo he contado. Vale, pues me voy a poner dos esquivas, un apuntado, una alerta y un incremento. Y luego, por tácticas agresivas, un incremento aquí y un incremento más. Aquí. Os tiro de ahorro, ¿vale? Vale. Defensa de yo. Pues a ver. Pues nada, voy a apuntar y disparar a R2 con... Activa la unidad de 5. Y apunto... No, espera, la tiza. No, la orden. Sí, sí. Ya la ordenes. Claro. Mira, orden de carta y luego órdenes de 5, o sea, perdón, claramente, o sea, 5, pues se ha rebotado. Vale. Yo se lo voy a dar a este y el HQ Link. Vale, pues vamos a lo que te digo. Voy a activar esa unidad, voy a apuntar y voy a disparar a ver si reduzca. ¿Espera, qué? A ver si reduzca. Espera, espera, que R2 se lleva un pin con esta. Ah, vale. Voy a entonces... De... ¿Cierto? Es que iba a ser para la gente. Bueno, ahora. No, porque ahora no podía dispararle. Claro. Tiene activado el este. Vale, pues entonces voy a sacar el aleatorio. ¿Elite? Voy a ver esas unidades. Sí, me han dado negro más. Esta vez no me ha hecho ni falta. Transformo en letal. Saqué el tío fuera. De 47. Va a apuntar y disparar a Obi-Wan. Vale. Poquito. Vale, pues uno se va... Bueno, voy a quitar dos con esquivas, quedan cuatro. Uno me va a regresar por ágil y todo esto.
He dicho 4, ¿verdad? Ajá. Pues 2 salidas para el dragón de serie. Por listo. Vale, esta vida. Ya no vuelves. Me vas igual. Vale. Ahora tiene que dar el obligatorio. ¿Me puedes mirar si...? Ah, espera, perdón. Que me han dicho que era obligatorio y yo estaba mirando tu historia. Vale. ¿Me puedes mirar si llego con la unidad de 5 a esa de vanguardia? ¿Cuánto es el líder? Sí. Vale. Pues este por activar y se va a encima. ¿Otra opción cuál es? Bueno, otra opción es que ahora igual le dejan de cocinar. No. Bueno, pues nada, el token ese se fue por ahí abajo. Es que la bolsa es prestable, mira. Generando disturbios aquí, y se supone que yo sí de los buenos. Vale, pues bueno, vamos a activar el one. Voy a capturar al dragón. ¿Por qué tengo este pino aquí? Ah, de la unidad. Uh-huh. Vale. ¿Tiropines? Tiropines, efectivamente. Una acción. ¿Cómo? Pues una captura del rehén. Okay. ¿Y ya está? ¿Sí? Básica. Pues estos van a apuntar y disparar al lado. Vale. No, un crítico. Siempre hay un crítico. Para que lo devuelvas. Voy a gastar la esquiva, no lo puedo quitar, pero sí gana el incremento y el desvío. ¡Joder! Pues listo. Ah, puta, que cuánto, no solo hay incrementos. Nada. La madre que lo parió. Ahora vuelve. Te está matando más tú que él. Ah, puedes dejar así, línea. A ver. En un momento te has hecho 2 heridas en un lado y uno muerto. Es una cosa de lenal, nada, echa ni siquiera. Voy a apuntar aquí. Apunto y disparo este nuper, a ver si por lo menos le limpio, ¿vale? Espera. Es acojonante que en una unidad grande estoy disparando a un puto tío ahí solo. Un puto tío que solo saca crítico, jamás, el cabrón. Y nada, bueno, apunto disparo, claro, no vaya a ser que el amigo todavía se plantee. Apunto, sí, porque este es un señor no lo voy a ver. Para ver que tengo que ponerme aquí, ni de coña. Nada, apunto disparo. Pues he hecho bien apuntando. Oh, una maravilla. Una maravilla, oiga. No, por lo menos. Maravilloso. Upi. Ah, chavales. Esos clones han venido hoy y... sin desayunar. No les ha dado vitamina. Pues sí, estos tendrían que tener un poco de incremento por ser fase 2, pero vamos, que... encima son fase 2, ¿sabes? Sí, pero... que es lo más sangrante. Pues apunto y disparo. Bueno. Ahí va 0. Y ahí va 1, que es un pin. Vale. Bueno, festival de pines. Vale. Pues... bueno, vamos a sacar el aleatorio. Bien, ahora sí. Vamos a ir con esta unidad. Mismo procedimiento de antes, a punto de disparar ahí. Dispara apuntado. ¿Ves a este? Más fácil, pues no apunto.
Me voy a estantear y te lo doy. Vale. Con la patita y el no sé qué, creo que ni siquiera, pero por si acaso. Venga, chavales, yo confío en vosotros. No, en realidad no confío ahora mismo ni en mí, porque no sé, yo no tengo la regla de dos. Te lo he robado. No. Regla de dos. Vamos a estar. Es uno de los reglas. ¿Mira abajo de la saca? Está ahí, mira. Ah, bueno, sí. Sabes que yo de aquí estaba viendo una pequeña y digo, así es esa. Vale, vamos a mover aquí. Yo creo que salgo y voy a sacar 4 incrementos. Pues no, mira, 3 impactos y sin ningún incremento. Pues 3. Lo suficiente. Ahí los tienes. ¡Venga, hombre! ¡Deja sacar el incremento, por amor de Dios! La madre que le parió. Y un pin. Sí, nada, no, eso lo pongo. Esta, 3 seguidas. Sí. Tiene 6. Sí. Pues bueno, vamos con lo que se haga aquí aleatorio, que creo que es un smite y... ¿Qué es smite? ¿Uno? Ah, dos. Vale. Vale, pues bueno. Un smite. Voy a hacer esto por tanto, ¿no? Voy a decir que ya tengo todo. Pues voy a mover y apuntar. Ah. Yo saco línea. Voy a hacer este. Voy a hacer uno. ¿Queda por activar? Este TRT, este TRT, R2. Este sniper disparado, aquel es sniper. No. Bueno, pues me voy a activar al comandante. Voy a hacer apuntado y llegando.
Pues dos. No, pues te quitas uno con la esquiva. Otra, digamos. En serio. Ah. Es Dios, ¿eh? Es increíble. Es Dios hoy. Hoy. Para que más. Para que sigas intentando, tío. Pero digo, hola. Hoy Dios, tío. Están aquí en el tipo de directo. ¿Cómo hay de tiempo? No sabemos. Me ha dicho, me había hecho este cada 7, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Aquí Eco, estaba contigo. Yo creo que tiene que venir de buena, ¿eh? William, 15 minutos último turno, ¿vale? O sea, en 15 minutos estás por el último turno, vale. 6:30, 6:35. Y como estoy en Twitch, para ese turno el siguiente. Y como vamos a en Twitch, os vamos a dejar un poquito que filéis. Vale. ¿Vale? Pero vale. Me ha hecho tomar el dinero. O 6:30 último turno. Y se ha oído en 6:30, 7. En 3 planetas. Este sistema planetario. ¿Quién se está zumbando ahí? Bueno, aunque lo voy a, me daba igual porque tienes cobertura pesada y solo te saco un crítico y un impacto. Ah, vale. Entonces es uno muerto, ¿no? Tal cual. Línea que ha desaparecido. Le he rascado dos activaciones ya. Al TTT, pues a la línea. Venga, vamos. Es que soy masoca. Otro igual. Sí, es que soy masoca. Pues dos. Dos. ¿Me pinta? Sí, te meta crítico. Y te meta crítico. Ha sacado los críticos y un impacto. La esquiva le quita el impacto. Ah, el pin. O bueno, también. Mira, una herida sin más. Sin joder, más. Ya. Ahora. Sin más, dime. Qué llanto, por cierto, al recuperar. Como hace con la fuerza, recupera la barrera. Ah. No he empujado ni nada. ¿No te empujaste tú? He capturado. Ah. No me ha dado tiempo ni a esquivar. Claro, mira, por favor, o sea, esto es una vergüenza, esto es un fusilamiento. Luego dices de Cassian, Luego has dicho de Cassian, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto dice bullying. Bullying también. O sea, ¿qué es así? Esto ya es otro nivel. ¿Te queda algo por activar? R2. R2. Y ya está. No, tengo algo más por aquí. Aquí de los snipers. Vale, perdón, me voy a activar la línea de este hombre. Voy a quitarle una heridita a Obi. Uh-huh. Con el sanitario. Sanitario agotado. Vamos a mover un poco a la unidad. No nos han cantado último turno, no lo hemos oído. Estábamos llorando. Es que los llorando no te permiten escuchar bien. Estábamos quejándonos.
Ya está. Fíjense, que una partida de 100 a menos de 4 turnos, no. Perdón, es que no me odio aquí a lo loco. Por fin, he conseguido sacar la cabeza del tío. Deja la cabeza, si yo solo por eso. Y si no, no terminamos nunca. Venga. No, como le llamas tú, no nos va a tiempo, tú le digo, ¿vale? Y distancia de tanto uno como el otro. No, ¿veis por aquí? Ok. A ver. ¿Cuál es tu líder? 5. ¿Y cuál de ellos es? Este. El tío lo dejo. Vale. Yo creo que te veo sin cobertura. Sí. Vale, pues son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 5, 3, 8. Los apuntados y los incrementos. Bueno, esto ha sido muy bien. Pues muy bien. Así se puede tirar, Marco. Vamos a hacer el primer apuntado. Segundo apuntado. Vale. Este es un tercero. Sí. Sí. Cojones, sí. Venga, y este le convierto. Ya, mira, ya estamos. Ya vamos, emocionados, vamos. 7, ¿no? 7. Entero todo, papi. Por fin una tirada en plan clon como Dios manda, de esas aterradoras que dicen que borran unidades. Clon, no Dios manda. Pues ahí lo tienes. Vale, pues creo que por mi parte ya acabó. No sé si te... Sí, me ha dicho que te quedaba. Me dos y el sniper. Pues el sniper se quita a pin. No se lo quita, le apunta y dispara a tu sniper. ¿Tienes cobertura? No, no. ¿Para qué? Pues dos. Pues ahora, tres entonces. Puta de pegar. Pues nada, una ayuda. Te sigue tocando. Tienes una carta que... ¿De recuperar de Ovi? ¿En Ovi? ¿Que recupere? No. Así que ahora puedes ir con la redosa por él, hacer el supresivo. Ah, sí. Pero... Pues para hacer gilipollas ya. O sea, qué raro, pues nada. Venga, devuélvemela. Eso es lo que voy a intentar, hombre, ya por... Nada, sin más. Bueno, a ver, ¿quién es? Pues Obi-Wan tiene, quitando... No, Obi-Wan tiene toda mi reserva de pines acrílicos. Toda, o sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos son muy pesados. Quito uno, se queda con 9. Menos mal que gracias a esta pava tiene el plomo 4. Porque si no se come. Le mantengo la esquiva con el comandante. Ajá. Y nada, a pastar. ¿Esa pava que lo le da? El plomo más 1, porque es el rehén. Ah, y el rehén da el plomo más 1. Claro, sí. Bueno, vale. Sí, por eso prácticamente lo captura en lugar de liarme a matar, porque digo, que como siga así. Pero tienes que perder dos pines ahora. No, ya me he puesto los dos pines de esto. Ah, te has puesto dos pines. Claro, ¿no? Y le he quitado uno. Si tengo 9, si no tampoco te preocupes. Si no... 9 pines, o sea... Este se lo queda porque va a tener fiable y este lo mismo, ¿vale? Ok. O sea, por eso no le estoy quitando... También si preguntan, por eso no estoy quitando los pines de incremento. Y la tira que si no, da tiempo. No, espera, es todo ese tira que tenía aquí, también, la unidad. 1, 2, 3, 4... 7 y 8.
Pues nada, ciencia y defensa. Vamos a cargar las directivas. Yo soy defensa, ¿vale? No, ahora sería yo defensa. Cambiamos el que lleva esto. No, sí, sí, vale, vale. Pero digamos que el que lleva en los turnos pares, el jugador rojo, sí. Es el que tiene la. Es el que tiene esto y es el que tiene que sacar el escudo. Jorras. Yo voy a darle en el fondo, ¿vale? Vale, vosotros los dos atletes. Vale, yo se lo doy a Obi. Y se la doy a este. A Eco, ¿no? Normalmente. Y luego, el amigo 5. Se lleva el necromante que se la rebota. Vale. Y a ver, token. Las esquivas pertinentes. Vale. Una. No sé si lleva fibra esa. Dos. Y tres sin justo para que diga. Bueno, pues no quise quitar esto. ¿Empiezas? No voy con este. Lo adivino. Apunto y disparo a Obi-Wan. ¿Lo dudaba? Ostras. Va, pues no quito nada, pero saco la esquinita. La quito. Una herida más. Bueno. Por lo menos no me la he vuelto. Vale. Pues nada, voy a activar el one. Tira miles de pines. Tiro. ¿Tiene la carta de rey por ahí? Sí, sí. Mira, pero de hecho te la tendría que haber dado. A ver. Mientras tu aploma en uno, bajas tu velocidad en uno. Ah, claro. Muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y claro, y 10, el que he quitado antes, que me acaba de mover. Sí, 10. Vale, bueno, pues aquí van 9, falta 1. La tira 4. Perdón, no. Bueno, si quieres. Voy a tirar. Pero eran dados blancos tampoco. Pues vale. Te quedas con 6. Me quedo con 6. Nada, no es poco. Todo me lo quito ahora ya. Un momentito. Me he quitado un poquito de grande. Claro. Eso cuando va a bajar va a tener la mano de Dios. ¡Ah, qué más por saco! Sí, yo tenía un colega también que era bastante manazas. Y cuando jugaba el fantasy había una magia por ahí que era el pie de golpe y extra la mano de mi colega. Sí, sí, que sí. Que hacía así y decía, hostia. La que había preparado. La que había montado la gorda, ¿no? A ver, eso es el púrpura de Cerebro, que es cuando hacías a mí. ¡Me cago en pa! ¡Golpe y todo a mí! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Y a tomar lo saco. Y el sol de Cerebus... Por no decirle el taco. Vale, bueno, pues voy a empujar a... A R2 sitio con el empujar. A ver, Parkinson. Bueno, no llega a clavarse. Y nada, vamos a ver a Obi-Wan. Se quede corto de pines el hijo. ¿Por qué no? Y recupero el empujar con maestría con la cosa aún. Pues yo saco la bolsa, saco línea, no voy a línea, porque no llevo la línea. Porque te tengo que quedar la línea, ¿no?
Ah, no, te la acabo de borrar. La acabo de borrar, vale. R2. No sé qué mamá, pero el desgaste... Está saliendo duro. Sí, sí, yo me he quedado deshidratado. Está empatá, ¿eh? Yo me he quedado deshidratado, claro, yo no estoy deshidratado. No. Hay que tomar líquido. Pues disparado igual, sin apuntar. Sí, apuntada. Un crítico. Ahí le tienes. Patasco. ¿Cómo no? Colega, te salgo de esquiva. Muy bien. Y vamos a ver si salgo de pomajo. No. Nada, dos pines. No voy a hacer que los pines que se haya quitado antes no se los vaya a quedar. Y trago a este tío, a esta gente. Vale, pues vamos a... Bueno, no es importante. Voy a sacar esto de aquí, que ya sabemos que viene. Bueno, pues no. Voy a hacer la cabeza en otro lado, tío. O sea, ya vamos a ver, que no esté pintado me parece... Tengo pegamento. Me parece feo. Pero que ya, o sea, ya que vayan perdiendo la cabeza... Si te salta el top con la cabeza, yo le dejo pegamento. No, si es porque no las he pintado. O sea, me sale más fácil. Pero es un mínimo de esencia, ¿no? Por lo menos. Exactamente. Por lo menos que estén todos en paz, ¿no? Exacto, por lo menos ya que estén enteros, ya es lo otro, ya es demasiado. Vale, pues nada. Voy a activar esa unidad, apunto y disparo, o sea, apunto y disparo, apunto y le casco a R2, por listo. ¿A quién se le ocurre meterse ahí? Lo que no sé es cuánto mete esta gente, o sea, lo que mete 5... Bueno, 5 es una miniatura más, así que tendrá que meter un dado cualquiera. Efectivamente. Pues nada. 6, ¿no? 6 negros. Pues apunto y pego, a ver qué pasa con... Último turno de juego, vale. Sí, sí. Se lo vamos llevando bien. ¡Madre! Ahí van dos. Eso lo ha apuntado. Pues tres. Tres. Creo que no vale para... Ah, bueno, sí, puede llegar a morir. Puede llegar a morir, cuidado. No, pero no. Not tonight. No, no. Pues nada. Voy. Si la media tiene incrementos, es que ni la cumplo. O sea, es que ni, no llego ni a la media. Tampoco ya la media de las salvaciones que has tirado para Orihuana, ¿eh? Sí, las salvaciones de Orihuana ha sido buena. Este sniper. A punto de disparo a tu sniper. Que le veo, ¿no? Maldito. Sí, sí. Un impacto. Un shot. Pues duro de pelar. Exactamente, tú tiro los dados y nada, muere el sniper. Pues nada, adiós, es mi iPad. Bueno, se están perdiendo las mejores partes, son mis bailecitos y no estas cosas fuera de cámara. Tienen más cámaras, tío. Y así no se puede. Necesito aquí dos horas más para tener todas las cámaras que quisiera. Venga, vamos a la línea. ¿No? Esto sí, cojones, lo paso a ver, que no lo van a hacer. Nada, apunte y disparo a ese sniper para que fallen. Digo, para que acierten, no sé, no joder, son varios oscurones, no me fastidio. A ver, son 1, 2, 3 y 6 blancos. Espera, ya sé lo que te está fallando, no les pongo la punta. Importante. Esto como antes, lo repito. Justicia divina. Sí, vale, pues. Tres incrementos. No tengo nada mejor que hacer con ellos. No. Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 se van por cover, 4. Ah, eso es mío. Por lo menos uno ha muerto. Por lo menos uno habrá muerto. ATRT. Atención. Aquí viene el apunto disparo a Obi-Wan. Está en apunto porque no, ah, no es posible. Y disparo. Vamos para acá.
Claro, como te regalé la TGT. Tendrás 5 veces. Ligera, ¿vale? Pues 4, que se convierten en 3. Que se convierten en 2 y gasta la ciba. Otra ya. ¿Se le queda una? Sí. ¿Qué? ¿Ya habéis acabado? Espero que ganes por mucho. Te han aplastado, ¿no? Los dados. Los datos de estas partidas en el que el cabrón salvas 6 de 6... Sabemos lo que es aquí también, ¿eh? Sí, sí. Sabemos lo que es que sale Obi-Wan y que el resto de clones no ha ganado. Loco, yo he acabado esta partida frustradísimo, pero que de 40 blancos habré blanqueado todos, ¿eh? Todos. ¿Por qué me suena la tanda? Vale, pues me toca a mí. Y en esta partida acabo frustradísimo con los dados, tío, pero muy frustrado. Hasta torrente pidiéndome perdón, ¿sabes? Ya. Yeah. Y culpa tendrás tú, mano cerda. ¡Son guarros! Tal cual. Que queremos todos mucho. Esto, ¿por qué tengo...? Ah, no, coño, efectivamente, ¿verdad? Vale, voy a activar a este señor. Uh-huh. Y voy a hacer animar y esquivo. ¿Ha dicho animar? Sí, se llama ánimo. ¡Venga, vamos, vale! ¡Venga, alzábela! Vale, pues para el niño, o para el otro niño, sacarlo, y la esquiva para el niño, así, y el curso. ¿Qué te acabo de activar por ahí? Eco, uh-huh. Este sniper, pero te lo digo. Y esto de aquí. Dos snipers, uno más muerto, así que no, así que es un sniper y una línea. ¿A ti qué te queda? A mí me queda este sniper, este... Este y ya está. Tres. Vale. Bueno, tres. Ahora que saques. Ahora. Saco. Sniper. Sniper. Desde aquí no va a ver allí, ¿no? Sí, sí, yo te... O sea, desde ahí no. Ah. Ya, porque ya te digo que antes no le veía. Tengo que salir, ¿verdad? Tienes que salir. Algo. Si sales, alcanzas y ves, porque antes te he disparado yo, así que por necesidad tienes que hacer lo mismo. Perfecto, algo ahí y un tirito. Vale. Pues el crítico de rigor. ¡Qué raro! Putos snipers están haciendo lo que todos los demás no hacen. Sus tiros de sniper incrementan a crítico de base. Todos, o sea, no es crítico uno con los coronavirus, es crítico de base. ¿Tienes duda de pelar? Sí. Así es corriente también. Pues nada, una heridita para este señor, que muere. Que muere. Así que directamente lo que hago es lo sustituyo aquí. Uh-huh. Y se lleva un token de abogadamiento. Desde aquí se ve mejor. ¿Puedo pasar? Siempre. Sí, claro. Vale, hemos dicho que quedaba un sniper y una línea. ¿Qué sniper queda? El que se ha muerto, creo que lo mataron. No, este. Ah, vale. Hay 3 o 4 que son de jugadores que no conozco. Ah, aquí. Sí. Bueno, uno de antes. Vale, pues este sniper... Este sniper va a esquivar y apuntar. Bueno, de hecho ni siquiera. Vale, atreverse aquí y con eso se me va a apuntado y esquivar. Pero no sabía que te hace perder. Qué chorrada que va a hacer. De igual sigue. Vale, a mí me queda el T47 y el. Y el otro. Pues. Venga, voy con este. Disparo. Obi-Wan está recibiendo. Obi-Wan lleva 12 disparos de los arcos de retraso. Los saca todos y los pone todos. 10 pines ha llegado a tener el tío. Bueno, ahora tiene los 10 igual. O sea. Ah, bueno, la tirada es de pocos críticos. Sí, ninguno. Ahí van 3 críticos, pues son 4 impactos. Ah, pues nada. Una activita más. Sí, sí, ahora cuánto se devuelve. A ver.
¿Qué fue? ¿Lo has varias veces? Nada. Ya, por fin se murió. ¡Uy! Me cago en tu puta madre, amigo. Me has jodido la partida. Pero entera, ¿eh? Entera, es solo, cabrón. Me cago en 10. Ahora, esto para los que son fans de la Rekstar, ahí va la Rekstar. Ahí va la Rekstar. Hostia, pero esa además es la promo, la figura promo. Sí. Joder, la estoy pintando yo. Tío. Píntala ya, porque no saca más incrementos de figuras. Es una cosa exagerada. O sea, este le dispara, me ha devuelto dos. Aquí le dispara, me devuelve uno, allá le dispara, me devuelve dos. Pues el año que viene será Maul o Dooku. La exclusiva. Tiene pinta. Maul o Dooku. Acabo de caer. Espero, o sea, no pasa nada, me libro de las dos. Yo hago un estilo, llegué tarde a esta, no la suelto. Me fliparía que sea Maul, ¿sabes? Con piernas escorpiones, ¿sabes? ¿Sabes? Piernas robóticas. Sí, tendría, vale, tendría que ser casi seguro que es duro, pero es más bien. ¿Para qué juega con ese? Sí. Bueno, pero Maul tiene este hoja que vale, Golia. Sí, pero por digamos es que tengo un Maul muy nuevo. Y el grupo ya tiene un Maul, entonces voy a vender más esa como Maul. O sea, como grupo y como Maul. Voy a hacer el rally. Pues nada, de nada. Tiene el 1-2, ¿no? O 3, porque me ha 3 tiene... Bueno, más 1 tiene 5. Vale, pues entonces este señor se va a venir aquí. Y voy a capturar el dragón. A ver. Y lo he apuntado. Y el táctico, pero bueno, pues no sé, no sirve de nada, pero hay que. Bonito. Hace muy bien. Este es cuando vino a mi sin ni más espero que toca antes. Chicos, ¿hay que terminar esta acción? Nada, alguna activación cada uno. ¿Qué? Una activación cada uno. Una misión y me voy a meter con nosotros. Sí, como mueve la mesa. Ayúdame, por favor, William. Sí, sí, sí. Un poquito. O dejar que entre. Y digo, guau. Y nada más. Te la cuestión es de rodear fuera. Afuera que eco. Que te arriba la partida. Vale. Pues si le mato a este, no vamos a los puntos. Y si no, pues vale. Básicamente. Oh, pues no está perdido, ¿no? Este vendría aquí. Una cuestión. Sí, ahí ya veo. Sí. No voy a que consiga talla, pero sí, ¿eh? Sí. Vale. Vas apuntando. ¿Es una o dos mil? Una. Es una sola. Tambores. En lo profundo. Estos son tres críticos, se va a quedar con eso. Vale, dos se van con cover, otro se va a poner. Es una chetada, lo hablamos antes, William, yo es una chetada. Ha pasado de ser el patito feo. Y se quedan en tres. Y cuando le metas el piloto de 8 puntos, que has tirado de primera uno, dices que bueno. Y cuando lo puedes meter en el operativo. ¡Ay, qué evento! Muy buena, ahí ha ganado la partida. ¿Ha sobrevivido esto, no? Ha sobrevivido. Ha sobrevivido. ¿Cómo ha quedado la cosa entonces? 1-0. Oye, bueno, he hecho la gesta. Porque a los puntos estábamos ahí, ¿no? Bueno, tú me has quitado 3 unidades enteras. Y tú me has muy malos. Ah, bueno, no, para allá, para casi. Sí. Te y yo a ti te he matado por punto de victoria, sí, sí. No, las tres básicas y el porcentaje de... Y yo a ti te he matado a Obi-Wan y una de Nethers. La tengo aquí. Me has matado a Obi, una sniper y una línea. Yo estaba ahí, a los puntos. Sí. Porque además te verás, si te hubiera matado a ese también, contaba yo juntos. Sí. Uf, qué justo ha estado. Que venga, quedo segundo por ver, ya lo he dicho. Pero no, es que tengo, es que yo he hecho dos plenos. He hecho dos plenos y un 4-1. Te has quedado 0-7-7-7, te has quedado segundo. We'll be right back.